Bueno, queridos amigos, hay fútbol en Santiago. Aquí estamos para Unión Española, Independiente del Valle. Sobre la banda izquierda, ahí está el centro de Palacios. Sierra, respecto, levantaba Pellerano, buena pelota larga, duda el arquero, atención. Cuántas dudas, qué lío que tuvo allí en la salida Sánchez. Uy, error del Mono. Cuidado con esta, atención, el remate. Se va por el palo derecho de Sánchez, en dos instancias de Junque. Insiste, Unión Española, la pelota en el área, volvía este hombre ya. Nada de todo esto vale. Tiro libre para Independiente del Valle. Puede contragolpear así. Ojo con esta. Viene el equipo ecuatoriano por el primero. Sánchez en dos tiempos con ese zurdazo. Dicen. Ecuatoriano, cuidado con esta. Va el giro de Rubio con el centro. Qué lío. A la inspiración de ese muchacho. Míralo, por favor. Mirá qué bueno lo de Palacios. Qué bueno era lo de Palacios. Después, cuando van a hacer un pase, como este se la dejó. De Unión Española. Ahí viene Farfán, el centro de Farfán. Y le va a quedar a Rubio, que amplía, viene para Lemo. Le dio mal. Aquí está Ortiz para levantar, va pasadito. Ortiz es buena, atención, cabezazo. Sacó el arquero, sacó Sánchez. Y llega el despeje posterior de Palacios. Jugó con Pellerano, levanta Pellerano. La pelota en el área, atención, ahí está el primero. ¿Dónde le quedó a Sánchez? Increíble, ¿eh? Esta es una foto del partido. Quemar nomás, recupera Unión Española. Pelota para el primero, ahí está. Pero qué mal le pegó finalmente Lemo. Va adelantando el equipo visitante. Cuidado que va a quedar cara a cara con Sánchez. Trata de meter el giro, no pudo progresar. Dentro de Caicedo, se prepara el zurdo. Le da Caicedo, va cerrado nomás, atención. Quedó pagando el arquero, pero al fin y al cabo le va cayendo de todas maneras a Farfán. Va Farfán, penetra Farfán, va. Progresa, cae, le pita la falta Sampaio. Rubio que engancha, Rubio que habilita, atención. Ahí está Palacio que va, barre con autoridad, con categoría, con solvencia. Segovia para Independiente del Valle, que busca en la devolución, se mete en el área. Bueno, temporada de pileta cerrada. Tiene, va al desborde, apunta con el centro. ¡Centro de Farfán! Y el cabezazo de Limo para salir. Y no habrá tiempo para mucho más porque pita Sampaio. Ha concluido la primera etapa. A la próxima instancia, queridos amigos, hay fútbol en Santiago. Aquí estamos junto a José Luis Villanueva. Mirá lo que le salió, para Palacios. No pudo Junque, va Palacios por el primero, Palacios. Salió Ramírez, apuró el paso del uno, si no, era para el primero de Unión Española. A Caicedo, espera Escobar por adentro, Caicedo en el control. Caicedo con el centro, la bajó al punto de penal y está. Travesaño, es un milagro, se ha salvado Unión Española. Yes. Va la pelota otra vez para Palacios, espera Rubio. Y acá qué pasó con Segovia. Tima Luis Segovia, ¿no? Más allá de estar condicionado. Va el centro cerrado. Unión Española, me parece que es en propia puerta, pero vale uno, es para sacar del medio nomás, la cabeza de Caicedo en última instancia, veremos la repe, pero está ganando Unión Española 1-0 en Santiago. Increíble, invocamos al dios del fútbol hace un rato, dijimos si no te entra esa pelota en propia portería, es porque ese partido se te va a abrir de alguna forma. Lanzamiento de esquina muy bueno de Lemo, como en toda la noche. Saltan varios, Segovia que la peina, se la saca de las manos a Moisés Ramírez y termina pegando en el palo y entrando como pidiendo permiso. Atrévase, gol de Unión, 1-0 para el local. Es bueno para el segundo de la Unión Española, Palacios para finalizar. ¡Palacios! Fácil, a ver. Ojo con esta, viene el empate, atención, es largo el control y esto favorece a Sánchez de Caicedo. La pelota en la puerta del área, trabaja defensivamente Unión Española. Falta de Jorquera, mirá el tiro libre que está dando Marcelo Jorquera. Otro cabezazo para dejarla viva, remate de zurda. Ramírez, Palacios que levanta, Palacios, va la pelota al área. Saca Ramírez. Ahora tiro de esquina, plegando. Buscaba la espalda de los centrales, mirá lo que le tiraron a Ramírez, cuidado, Ramírez. Y se adelanta Independiente del Valle buscando el...